Hola, hola mi gente, miren, vamos a almorzar ya. La sopita de mora. Hola, hola gente linda, aquí estoy haciéndome presente, miren, a la hora de comida ya. Hoy, Sánchez. A la hora de comida, ¿eh? Por. Vaya, le van a dar. Miren que aquí es un viento bien fuerte. Sánchez. Sí, me da miedo estar aquí afuera mucho tiempo. Está bien fuerte. Más a decirle. ¿Ve? Sánchez, más allá. Vaya, así se entiende ella. Sí, mi gente, así es que aquí estamos ya listas a almorzar, miren. Una rica sopita que están hechas estas niñas, pero riquísima. La van a acompañar con quesito fresco. Una sopita de morita, mi gente. Ahí va. Está hirviendo, sí. Pero el chipilín es más escandaloso, ¿verdad? Ajá, sí, es más escandaloso. Igual que cuando uno está friendo un pedazo de pescado, ¿verdad? Sí. Como es el olor, para donde lo pescan. La carne no se diga. Sí. Así, mi gente, vamos a tomar sopita de mora y con este frío que está haciendo. Bueno, yo aquí siento frío por debajo. Es que se ha venido adentro, gran calor, se ha venido un gran vientazo. Allá adentro gran calor, uh-huh. Que se siente. Así es que miren, es sopita frío. De mora con verduritas es lo que vamos a estar almorzando, sí. Hoy. Esto vamos así a, es, mi gente. A almorzar. A vaya, mi gente. Bueno, pues mi gente linda, gracias por vernos siempre, ¿verdad? Gracias por estar con nosotros viendo los videos, por estar con nosotros cocinando, acompañándolos a almorzar. Muchísimas gracias, mi gente linda, por estar siempre a nuestro lado. Yo así siento. Están aquí a la par conmigo y todo, ¿verdad? Y gracias a nuestro Padre Celestial, que Él siempre, siempre nos da la bendición para poder tener el pan de cada día en la mesa, ¿verdad? Así es que vamos a orar un ratito para después disfrutar la rica sopa. Gracias, gracias, Señor Jesús, por este rico alimento que ha permitido que se prepare. Muchísimas gracias, Señor, por no faltarnos el pan de cada día en la mesa. Gracias por estar siempre a nuestro lado, papito lindo. Siempre, siempre lo tenemos aquí con nosotros. Gracias, Señor Jesús, por no abandonarnos, por estar con nosotros en todo momento y en todo lugar, Señor amado. Y así le suplico que llegue donde no hay comida, Señor. Donde hay necesidades, donde hay tanta pobreza. Llegue, Señor amado, donde están esas personas. Que lleguen esos ángeles a dejar esos alimentos, a dejar esa bendición para tanta gente necesitada que hay, que no tiene que comer. Por favorcito, papá, usted conoce a dónde viven esas personas. Usted sabe quiénes son las personas que no tienen para comer. Por favor, papito lindo, hágalo, de llegar donde están esas personas con hambre, Señor. Y gracias por estar siempre con nosotros, papá. Gracias por cuidar a toda gente del canal, Señor. Yo sé que me los cuida, me los protege de todo mal. Gracias, Señor amado. Amén y amén. Buen provechito a toda esa gente linda que está desayunando, que está almorzando y está cenando. Y buen provecho para nosotros acá. Gracias. Pues aquí sí está helado, fíjense, por el viento. Pero allá adentro, debajo de la casa, está bien caliente. Un vapor que se siente, y mira, aquí estaba más fuerte el viento cuando comenzamos a cocinar, aquí se callaba, llegó el hielito, ¿verdad? Sí, el allá pues yo oigo como rumba aquí el gran norte. Y un solo lo aventó. A ver qué tal está. No, si me cayó por fuera de la cara. Ajá, que lo huele el viento. El viento voló el juguito, fíjese. Sin aprobarlo. Ay, no. Salió eso. Así en sopa, no, en esta sopita así no me gusta a mí. En la de frijoles, sí. En el aguacate, en la sardina, en todo eso sí me encanta. Las sopitas tienen una gran vitamina, mi gente. Bien grande las hojas de la isla de Zamora. Sí. Para puta buena. Aquí
tener unas pupusitas de mora. Y lo rico que ahora sale bastante mora, que no es amarga. Uh-huh. Y antes a mí por eso no me daban ganas de sopa de mora, porque casi toda salía amarga. Y esta nueva. Y hoy hasta la que sale aquí en este terreno, varios matochitos que uh-huh. llegan a salir, y ustedes ya han visto en los videos que cortamos mora para la sopa, no salía amarga tampoco ya. Bien rico como sale. Sí, rica, rica. Y es buena hasta para hacer las pupusas. Uh-huh. Para comer la sudadita. Esta se come igual que la espinaca. Sudadita. Uh-huh. O la sustancia sería de la mora, sí. Bueno, mi gente, vamos a terminar de almorzar. Así es que nos veremos en el próximo video. Hasta pronto, que Dios los bendiga a todos. Que el Señor me los cuide y me los bendiga, mi gente linda.